Muy buenas tardes, jóvenes cafés. Bienvenidos y bienvenidas a su curso de excelencia, jóvenes caficultores del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación CONDU Café. Agradecemos a todos el espacio por estar aquí con nosotros, compartiendo este maravilloso aprendizaje. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales como ser Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, WhatsApp. Gracias a todos los que se están conectando a través del chat, ¿verdad? A los que nos van a estar compartiendo información, dudas, consultas, sugerencias. Saludos a todos los que nos acompañan desde los diferentes países en los que nos encontramos. Este día, lunes 15 de julio, ¿verdad? esta tarde, esta sesión de inauguración, vamos a empezar con el tema de inauguración y con el tema de introducción al cambio climático que es el curso que nos interesa, el curso en el que estamos motivados, en el que comenzamos esta sesión de hoy. Coméntenle a sus amigos y familiares que nos pueden ver a través de Zoom, nos pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook, en cualquiera de las plataformas en las que nosotros nos encontramos. Ustedes pueden estar ahí con nosotros, pueden compartirnos su maravillosa experiencia, su maravilloso aprendizaje en cada una de las plataformas. Nos pueden ver en diferido también si no nos puede ver en vivo. Y pues estamos hoy aquí, mi nombre es Alex Caballero, soy parte del staff de jóvenes capicultores y estamos para dar esta sesión de inauguración, apoyando la sesión como moderador. Y siempre, ¿verdad? Me gusta dar unas recomendaciones y estamos ahí expectantes de cada uno de ustedes, viendo que se conectan, viendo que están atentos a cada comunicación. Y la primera es conectarse preferiblemente de su computadora, dispositivo móvil, teléfono, tablet, donde sea que usted nos vea. Y pueda verificar también su conexión a Internet. Pueda conectarse unos cinco minutos antes de que inicie la clase. Le empezamos a dar ingreso a la sesión, ingreso a la sala. Utilice, por favor, su nombre real para que cuando levante la mano, nosotros le cedamos le la palabra, le cedamos la participación al final de la clase. Le ingresará a PAE, su micrófono y su cámara, ¿verdad? Que están deshabilitados, pero en, en su momento le daremos espacio para que lo puedan habilitar al final de la sesión. Puede utilizar audífonos para que pueda escuchar un poco mejor. Recuerde registrar las asistencias. Por medio del chat estaremos compartiendo la asistencia también en WhatsApp, también en, en la descripción de cada video, ya sea en Facebook o en YouTube. Y también vamos a estar dando el espacio para que envíen sus preguntas a la sección del chat 30 minutos una vez iniciada la conferencia o a medida que el expositor vaya dando el espacio para cada una de las recomendaciones pueden utilizar el icono de levantar la mano para esperar que les den la participación, para esperar que les den la palabra y por eso vamos a comenzar con esta sesión de hoy. ¿Qué les quiero decir? Darles unas palabras de bienvenida. En nombre de Nestlé, la Fundación Conducafé, el Plan Escape, en alianza con USAID, les damos la más calurosa bienvenida en nombre de todo el staff que está atrás de cámaras de este proyecto, la que ya los van a conocer a los ejecutivos de Nestlé y de la fundación que están liderando estas iniciativas y supervisando que se lleven a cabo todas estas iniciativas de alto impacto que promovemos en lo que es la iniciativa de los jóvenes caficultores. Y sin más que decirles, ¿verdad? Este tema de cambio climático y relacionado con caficultura representa un reto importante para nosotros como apasionados del mundo del café o como caficultores, porque van a ver que a lo largo de las sesiones que estaremos inaugurando... Vamos a tener diferentes exponentes, invitados eh, de la Fundación, invitados también externos, que nos van a compartir maravillosos temas, nos van a hablar acerca de los avances en la investigación que se está haciendo en este tema de cambio climático, los aportes y cómo afecta esto a la sociedad y la capicultura en general y la agricultura para poder promover estrategias que sean sostenibles a largo plazo y promover iniciativas que generen un cambio en nuestra comunidad, también en nuestro país. Y en este caso, que vemos diferentes jóvenes en diferentes países, do, do, desde donde nos ven. Ustedes ya pudieron ver al inicio, tenemos eh, un aspecto multicultural porque tenemos diferentes jóvenes que se conectan, que han estado aprendiendo y han estado recomendando el curso. Vienen algunos desde los cursos de agricultura regenerativa, otros han fortalecido sus aspectos y sus conocimientos en el tema de derechos humanos, con los temas de trazabilidad social. Entonces, todos esos componentes vienen a ser una herramienta importante. Para que ustedes sean parte de estas iniciativas. Agradecemos a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí presente con nosotros y le damos el espacio, ¿verdad?, para que ustedes puedan socializar, puedan aprender y puedan interactuar también con otros jóvenes, ¿verdad? Nombre de la licenciada Miriam Canales, del de ingeniero Rubén Llanes, del ingeniero Teren Fuchit, de Don Orlando García, de Ibar, de Nestlé y de Alem Bautista, que ya lo van a conocer. Les damos eh, la más calurosa bienvenida a este curso de jóvenes capicultores. Curso gratis, completamente gratis, ustedes sepan, ¿verdad? No tiene ningún costo, cambio climático y café, comenzamos hoy 15 y vamos a finalizar el 22 de julio, siempre transmitiendo eh, en un, un horario en vivo a las 6 de la tarde, de 6 a 7 pm, una hora de clase. Nos van a poder ver a través de Zoom, los que nos ven a través de Zoom, otros estamos en Facebook, otros en YouTube, otros lo podrán ver en Telegram, pregrabado, cuando les compartamos la información. Y es que es muy curioso porque la forma en la que eh, el especialista nuestro de la Fundación, Fernando, nos diseñó este arte, cuando se planteaba la idea de qué fotografía utilizar, hablábamos de, bueno, no, nosotros nos enfocamos en el cultivo de café. Entonces, busquemos una imagen donde se ve una planta de café con su hojita cayéndose, donde se ve una planta que ha sido impactada tal vez por sequía. Entonces, de todas esas cosas vamos a estar hablando de sequía, de altas precipitaciones, de altas lluvias, de Cómo ha variado y cómo históricamente han tenido cambios sucesionales a nivel del clima y cómo eso nos afecta a nosotros como sociedad, como individuos también y en este sector que estamos tan importante que es la agricultura. ¿Qué temas importantes vamos a ver? La introducción hoy al cambio climático, tema uno. Luego vamos a ir con el tema dos de mitigación al cambio climático, gestión del agua en la agricultura, reciclaje y gestión de residuos. Vamos a tener invitados eh, para la huella de carbono. Vamos a ver un poquito de energías renovables, que con esa clase vamos a cerrar y finalmente con la graduación ese mismo día. Así que estén atentos, les recomendamos que vean todas las clases, que vean por lo menos el 90% de las clases, de seis clases vea cinco, para que usted sea acreedor a su certificado. Su certificado siempre se lo hacemos llegar por medio de correo electrónico. Si no puede ver la clase hoy en vivo, ¿verdad? La puede ver regrabada o retransmitida y a partir de ahí registrar las asistencias. Y eso es un aspecto clave. ¿verdad? de lo que yo les quería hablar, del tema de indicaciones clave del curso. ¿Por qué son indicaciones clave del curso? Porque, bueno, vamos a, a revisar las diferentes plataformas, por ejemplo, YouTube, vamos a revisar la plataforma de Facebook, para que ustedes vean que nosotros estamos retransmitiendo y que ahí en el en vivo ustedes van a poder registrar las asistencias y a los que nos ven, por ejemplo, eh, van a encontrar todos los videos y todas las clases que nosotros hemos estado impartiendo. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, las diferentes plataformas y le puede compartir pantalla, aquí van a tener nuestra página de Facebook, ustedes ven, jóvenes capicultores. Entonces, nosotros aquí estamos en la transmisión en vivo, ustedes lo pueden ver en tiempo real. ¿Qué más pueden ver? Pueden ver también los comentarios y aquí en la parte superior pues, van a encontrar el link, si usted le da clic aquí, los va a redirigir al link de asistencia, que este es el link de asistencia. Bueno, aquí nosotros le pedimos que complete con un correo electrónico, que registre su correo electrónico, que registre su nombre completo, use el mismo nombre todos los días, si hoy pone Alex Caballero, mañana Alex Caballero en mi caso, si usted es Juan Pérez, hoy ponga Juan Pérez, mañana Juan Pérez y así para cada una de las clases. Utilice el correo con el que se está registrando porque ese correo y verifique lo que esté correctamente escrito porque ahí le vamos a enviar su certificado. Indique los demás datos que le piden, le da y muy importante registrar la clase recibida. Hoy, clase número uno, introducción al cambio climático, le da clic ahí y luego la registra. ¿Qué plataforma usó? Zoom, Facebook, YouTube, Telera y horario de sesión. Por lo general, tenemos un solo horario que este sería 6 de la 6 p.m. Y sin embargo, verdad, vamos a tener eh, la opción de seleccionar como opción única ese horario en el que se transmite la clase. O verla regrabada. Si es empleado, empleado de la Fundación con café, o sea, trabaja en nuestro equipo, lo marca sí o no. Si no, ¿verdad? No, eh, no lo marca y, y sigue adelante. Selecciona el país de origen en el que usted está y le da siguiente. En la segunda hoja, la información que le va a solicitar es que registre cuáles son las expectativas, la evaluación de la clase, que incluya comentarios y luego le da enviar. Cuando al, cuando al final le aparece que usted completó el formulario finalmente, si usted completó el formulario, entonces él le va a decir que usted completó su formulario y que ya puede, ya cada clase se da por registrada. Entonces, si hacemos eso, nos permite que sepamos que día a día vamos a ir con, con nuestras clases completas. Yo registro la primera, por ejemplo, la vi a través de Zoom, el, el horario único, marco que sí, de qué país soy, soy de Honduras, por ejemplo, si soy de Guatemala o de otro país me tira a la siguiente pestaña, a evaluar su experiencia en la sesión de hoy. Lo, lo, la recomendación de nosotros es que registren su asistencia después de ver toda la clase, ¿verdad? para que ustedes puedan emitir una, un comentario de evaluación o al, a la mitad de la clase, ¿verdad? en la que usted ha podido ya ver alguna parte y completar en la última. Si usted le da muy buena, por ejemplo, y marca todo está bien y le da enviar, Ahí le va a marcar, muchas gracias, su asistencia ha sido registrada. Y si no se ha agregado al grupo de WhatsApp, por aquí se puede agregar en este link. Ahí lo va a enviar a nuestro grupo de WhatsApp. A los que están a través de nuestro canal de YouTube, Jóvenes capicultores la iniciativa de Nestlé. Le dan clic en nuestro canal, por ejemplo, y van a ver que hay una emisión en directo. Esas emisiones en directo o esa clase en directo va a tener obviamente aquí su, también su enlace de asistencia. Si, si despliegan la ventana donde está en la descripción del video... Jóvenes Capicultores, le da clic en este form y finalmente lo va a mandar a ese formulario donde usted va a registrar la asistencia. Y si no está suscrito a nuestro canal, invitamos a que se suscriba tocando la campanita, que le dé like y compartir a nuestros videos para que hagamos crecer aún más esta comunidad de los jóvenes Capicultores. Eso es bien importante que ustedes lo vean así. Bueno, ahora quisiera rápidamente presentarles un poquito del staff de Planes Café. Como les decía, ¿verdad? Eh, en las palabras de bienvenida, estos son nuestros grandes líderes que están liderando el, el Plan café y, y, y por tanto, la iniciativa de los jóvenes caficultores en Honduras y que desde aquí promovemos este arduo trabajo o, o esta, este conocimiento tan importante que le transmitimos a ustedes. Tenemos a don Orlando García, que él es gerente de Café Nestlé Desarrollo Sostenible para la Regional de, de Nestlé Latinoamérica. ¿Verdad? Tenemos al ingeniero Terence Puchit, él es el presidente de la Fundación Condu Café. Tenemos a Don Ibar Peterson, el gerente de Nestlé Honduras, a Allen Bautista, el encargado de asuntos corporativos en Nestlé Honduras. Tenemos a la licenciada Miriam Canales, directora de proyectos en la Fundación Condu Café, al ingeniero Rubén Yanes, el director del proyecto de agricultura regenerativa del plan de Café en Campo, y al ingeniero Mairo Mejía, encargado de servicios agropecuarios de Nestlé Honduras. Para Ellos son nuestros líderes, ustedes eh, ya saben que quiénes somos y rápidamente quiero presentarles nuestros instructores que somos los que le vamos a estar acompañando en esta sesión o ustedes van a estar eh, en constante comunicación con nosotros como en comunicación enviándonos videos enviándonos información acerca de su finca compartiendo nuestros estados guarde nuestros contactos en WhatsApp para que se enteren las novedades ustedes ya me conocen soy Alex Caballero ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica con conocimientos en, en agricultura, precisión, en calidad de café, en la parte de agricultura regenerativa, en la parte orgánica. Eh, soy agricultor, soy caficultor, soy ganadero. Me gusta el tema de las energías renovables, me gusta el tema de, de, del, del carbono neutro. Me gusta aprender siempre constantemente y la relación con los productores. Y trabajo en el proyecto de Iniciativa por los Jóvenes. También tengo al ingeniero Julio Hernández, ¿verdad? Que él nos va a estar dando la cátedra de hoy para que ustedes vean ese tema de introducción al cambio climático como un despertar de aprender qué significan estos temas, por qué es tan importante. verdad. Él es un ingeniero agrónomo del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, tiene diplomado en nutrición vegetal, análisis de suelo, tiene conocimientos en temas de abonos orgánicos y bioproductos por Zamorano y por las pillas. Eh, tiene certificados en apicultura también. Actualmente es el especialista en transferencia de tecnología de la iniciativa por los jóvenes en la capicultura en Slay, la Fundación Conducafe. Tiene mucho conocimiento en campo con los productores, ¿verdad? Así que aprovechen todo ese conocimiento para implementarlo en su finca, todo lo que les transmita. Por ahí también van a encontrar al ingeniero Nelson Ramírez. Él lleva un tiempo que se incorporó con nosotros, eh, comenzó en, en abril, ¿verdad? Él es barista profesional está en los cursos de jóvenes caficultores, está guiando la la iniciativa de jóvenes baristas y también está como instructor del aula móvil de Nestlé que anda por todo Honduras visitando y capacitando a jóvenes en tema de calidad de café y se los presento porque por ahí se lo van a encontrar en algún momento o nos va a estar moderando alguna de las sesiones que tenemos esta semana y, y se pueden comunicar con él para cualquier información que ustedes quieran verdad del curso y ahora voy a presentar los invitados que vamos a tener presento a la ingeniera Arely Flores la que ella es candidata a la maestría en agricultura y agri en, ag en agroforestería y agricultura sostenible en el Cati de Costa Rica también ingeniera agrónoma de la Universidad Erde de Costa Rica ha tenido experiencia como técnico de campo en Fives eh, o Grupo Sol en Honduras verdad en el tema de, de finca manejo de personal y también tiene mucho conocimiento y experiencia en el área forestal entonces esa va a ser la invitada que vamos a tener el día de mañana así que aprovechen todos los conocimientos de nuestra invitada Aprovechen a hacerle consultas porque nos va a presentar las investigaciones que está haciendo y diferentes instituciones como CATI, ¿verdad? En el tema de eh, cambio climático, en el tema de adaptación y mitigación a las medidas de cambio climático. Tenemos otro invitado muy especial que es el ingeniero Alan López, es ingeniero en producción industrial de la Universidad Tecnológica de Honduras. Ha, ha sido asesor en temas de economía circular, inteligencia de mercados. Y ha tenido mucha experiencia como consultor certificado y comprometido, con más de cuatro años de experiencia en proyectos de triple impacto en desarrollo empresarial, social y ambiental. Tiene experiencia aprobada en dirección de operaciones y en manejo integral de residuos sólidos, mediante acciones de reciclaje, economía circular y trabajo con el mercado social. Y ha sido ganador de, del premio GEMAS 2020 en la categoría de Ciudadano Ambiental. Así que vamos a tener a alguien muy preparado impartiéndonos estos temas. Eh, como invitados especiales. Y también tenemos a alguien de nuestro staff, de aquí de la fundación, al ingeniero Darnell Carranza, que él tiene un máster internacional en ingeniería y gestión ambiental, es ingeniero agrónomo del CURLA también, y tiene una amplia experiencia como asesor técnico en proyectos agrícolas, cafetaleros, agronómicos y estructuración de costos, planes de negocio, tiene mucha experiencia en certificaciones y en producción más limpia, y actualmente es el especialista ambiental del proyecto de agricultura regenerativa de Nestlé y la Fundación Conducafe. Él nos va a dar el tema de huella de carbono, así que ustedes prepárense porque vamos a ver muchos temas que tienen que ver con cambio climático, con huella de carbono. Y sin más que decir, verdad, yo le doy el espacio al ingeniero Julio Hernández para que comencemos ahora sí de lleno con todos esos contenidos. ¿Qué nos trae ingeniero para hoy? Alex, ingeniero Alex, qué gusto saludarlo y gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno, y vamos a tener una introducción. Al cambio climático, jóvenes, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Desde el calor de sus hogares. Así que a tomar papel y lápiz, porque vamos eh, a dar inicio con este curso. Eh, si me dan permiso para poder compartir la presentación, por favor. Listo. Muy bien. Me comenta, por favor, si la mira, si se mira bien ahí, ingeniero Alex. Sí, se ve bien, gracias. Excelente, perfecto. Bueno, vamos a compartir sonido porque más adelante también les tengo este, un videito, ¿verdad? Muy bien, ya las indicaciones claves eh, ya, las, eh, ya las presentaron. Eh, introducción al cambio climático es el tema que les traigo el día de hoy, ¿verdad? Mi nombre es Julio César Hernández Casco. La mayoría de ustedes, pues ya me conocen, porque ya tenemos bastante trayectoria eh, interactuando con, con los temas en jóvenes caficultores. Pero para los que vienen por primera vez, eh, eh, este, este soy yo, este es mi nombre, ¿verdad? Yo les voy a traer la clase el día de hoy. Así que siéntense, relájense. Espero que estén con una tacita de café, estén con su vasito con agua o algo que quieran tomar por ahí para que puedan, podamos compartir en estos 30 minutos de clase. Muy bien, ¿qué objetivos traigo el día de hoy? Primero, eh, vamos a hablar eh, a grandes rasgos sobre la historia del cambio climático. Eh, informar globalmente sobre el cambio climático y presentar datos actuales relevantes y analizar el impacto del cambio climático en la caficultura. Vamos a tocar estos temas, sin embargo, eh, vamos a ir ampliando a lo largo del curso, ¿verdad? Cada uno de ellos. Creo que hoy lo que más vamos a ampliar es la parte histórica para que ustedes tengan una idea bastante práctica, porque mucha gente me dice no bueno, mire, este, yo no entiendo muy bien dónde se origina el cambio climático y qué es eso del cambio climático. Eh, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, hoy van a conocer algunos, hoy van a conocer también eh, qué es esto del cambio, por qué hablamos del clima y por qué hablamos de un cambio en el clima, ¿verdad? Porque no no, no entendemos qué es el clima como tal, sabemos que es eh, esto, esta atmósfera que nos rodea, ¿no? Existen microclimas, eh, eh, hay un clima en general en el planeta, ¿verdad? Hay una temperatura promedio en el planeta, pero eh, todo esto, esto se origina en algo. Y el origen es lo que vamos a conocer hoy para que más adelante ustedes ya tengan una base bastante sólida y poder construir eh, el, ese conocimiento que queremos dejarle a ustedes con el tema del cambio eh, climático. Muy bien. Ok, ¿qué es el cambio climático? Vamos a empezar de menos a más. El cambio climático, aquí hay una definición, se refiere a los cambios a, lo lar a largo plazo eh, de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a la variación en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XVIII, 1700 aproximadamente a 1800, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, iniciando principalmente con la primera revolución industrial, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Quiero que vean acá, tengo dos imágenes. Una una imagen que eh, tipifica o representa la revolución industrial aproximadamente eh, unos 264 años atrás de este año 2024 en 1760 verdad vimos vimos por acá un tren y por acá podemos ver ya en el 2024 o sea 264 años adelante de la revolución industrial pues una imagen que representa la era tecnológica en la que vivimos ahora Quiero comenzar de menos a más. Primero, ¿por qué menciono el tema de la revolución industrial? Precisamente porque eh, en, esta etapa, eh, en esta etapa se caracteriza básicamente por eh, algunos avances que se vinieron dando eh, en, la, en la era del hombre como tal, ¿verdad? Es una revolución de la industria que se marca por dos puntos claves muy importantes, ¿verdad? Que es el uso de la energía de vapor y también la, me, la mecanización de la producción. Cuando hablamos de la mecanización de la producción, estamos hablando de un incremento en volumen de producción. Lo que se producía con cuerdas y con ruedas simples uh, con la revolución industrial se logró incrementar hasta ocho veces en un menor tiempo. Esto obviamente para la época fue muy importante porque se caracterizaba... Eh, precisamente, ¿verdad? Por, por ser una época donde no se avanzaba mucho en la producción eh, a gran escala. Ahora, cuando entra la revolución industrial, se mejora eh, esta cantidad de volumen por tiempo, entonces, de volumen de producto, ¿verdad? Que se generaba eh, en, en relación al tiempo y se logró dar más empleo, se mejoró la calidad de vida de las personas. ¿verdad? Se, eh, se empezaron a hacer invenciones importantes, como les decía, ¿verdad? Se, se utilizó muchísimo la máquina a vapor y desde ahí comienza una transformación de, de una energía primaria a, eh, al utilizar esta energía y transformarla en todo lo que son eh, pues, medicina, habría la industria, maquila, eh, imprenta, etcétera Todo lo que se inició en ese entonces, que obviamente algunos de ustedes pues, todavía... Eh, no, no se imaginan ni siquiera cómo serían eh, esas primeras etapas de, de, de la humanidad, porque imagínense si usted toma un teléfono, usted descarga una aplicación y ya pues ahí soluciona un montón de cosas. Pero en esa época así se comenzó y eso fue una revolución para la época. Para nosotros en este entonces pues sería un retraso porque hoy obviamente las cosas son todavía mucho más rápidas. Pero imagínense usted que de esa época de 1760 a este año 2024, o sea, 264 años han pasado y ya tenemos cambios en el planeta producto de las emisiones de gases de efecto invernadero que posiblemente iniciaron con la revolución industrial. Muy bien. Quiero mostrarles ahora acá ya para irnos un poquito más atrás y podamos comprender ¿verdad? Todo este tema del cambio en el medio ambiente. Quiero mostrarles una pequeña imagen que pueden observar acá si son tan finos a la izquierda. Y vamos a encontrar las etapas, ¿verdad?, del planeta Tierra como tal. Voy a hacer una definición del Holoceno y después les voy a explicar para que entendamos el concepto de Holoceno. ¿Qué es como tal el Holoceno? Bueno, es un periodo que comprende unos 11.700 años atrás de la actual. Durante este tiempo las temperaturas se hicieron más suaves y permitió la adaptación de la vida que conocemos hoy, incluyendo el Homo sapiens, o sea, los seres humanos, que en estos últimos milenios desarrolló la agricultura. Si se van a la imagen, podemos encontrar algunas cosas interesantes por acá. Primero, hay etapas geológicas. Primero quiero empezar diciéndole, la Tierra, según la ciencia, tiene alrededor de unos 4.600 millones de años, ¿sí? 4.600 millones de años de haberse formado. Tiene aproximadamente unos 3.500 millones de años desde que aparecen los, primeras, eh, eh, los primeros indicios de vida en el planeta como tal. Hay unos, unas etapas en la Tierra conocidas como etapas geológicas. ¿Qué son esas etapas geológicas, ingeniero Julio? Bueno, fueron etapas que pasaron millones de años para que fueran cambiando una de otra. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el periodo cámbrico. Esta etapa se caracteriza por la multiplicación de formas de vida en el océano durante, eh, durante esta temporada. Esto se dio muchísimo en la formación de algunas especies, ¿verdad? Acuáticas, y se fueron desarrollando y multiplicando a medida que iba pasando el tiempo. Hay otra etapa conocida como el paleozoico, por acá. Posteriormente podemos encontrar otra etapa que está acá, que es el mesozoico. En etapas geológicas, y vamos a encontrar una etapa que está por acá que se llama el Cenozoico, que es la etapa más cercana al Holoceno. La definición de Holoceno, ya les había comentado por acá, es un cambio en el ambiente. Ok, ¿qué pasa? Toda esta trayectoria de 4.600 millones de años, ¿verdad? La Tierra fue teniendo cambios. Por acá pueden observar ustedes eh, la edad de hielo. Obviamente esta fue una etapa donde murieron la mayoría de los animales que se dieron en la etapa del período cámbrico. Luego vino la etapa eh, del Mesozoico, donde se, dio, se dieron los dinosaurios, toda la era jurásica que ustedes pudieron haber apreciado en algunas películas por ahí, ¿verdad? Se dieron unos animales enormes, se han encontrado fósiles y se tienen eh, por ahí los antropólogos han encontrado mucho de eso. ¿Y qué más? Bueno. Posteriormente se tiene, según la, la historia, que cayó un meteoro y esto pues contaminó el ambiente a tal grado que estas especies de la era jurásica no pudieron sobrevivir. Y un cambio, obviamente, en la atmósfera, entra lo que es el periodo cenozoico y caemos acá a la era del holoceno que está dentro de esta etapa geológica cenozoico. El holoceno, como les decía, son unos 11.700 años atrás de la era actual. En este periodo el hombre tivo, tuvo una gran evolución como tal. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza principalmente por el fin de la era de hielo, con el retraso, con el retraso eh, de los, los glaciares, ¿verdad? Eh, en este periodo la temperatura incrementó en la Tierra, el nivel del mar también incrementa y algunos, eh, algunos territorios se separan de continentes, por ejemplo, Taiwán, Japón, Indonesia son especies de islas que se separaron también de un continente al incrementar eh, la cantidad de agua en el mundo este periodo del Holoceno se caracteriza principalmente por eso otra característica importante que nosotros podemos encontrar aquí es que hubo una desecación por ejemplo en la zona africana en el continente africano verdad eh, aparece lo que es el Sahara ustedes conocen han escuchado hablar por ahí del desierto del Sahara precisamente de ser una zona selvática Era una zona selvática antes del el Holoceno. Cuando llega este periodo Holoceno, la vida en la Tierra se vuelve favorable para el hombre, se vuelve eh, ideal para su desarrollo. Se desarrolla muchísimo la raza humana, se desarrolló mucho la agricultura, se desarrolló mucho lo que son tradiciones, idiomas, ingeniería, etc. Entonces comenzó a incrementar la población eh, humana en la Tierra. ¿verdad? Y a tomar control. No quiero introducirme ahorita al periodo antropoceno porque eso lo vamos a ir hablando más adelante. Pero en pocas palabras lo que le quiero decir es que Holoceno es, tipifica algo positivo para la Tierra, por lo menos para las especies que se encuentran en esta época, para nosotros. Esto permitió un crecimiento en, en las especies eh, que se encuentran actualmente en el planeta Tierra. Se cree por ahí, ¿verdad? Que existen alrededor de unos siete millones de unas 7 millones de especies en la planeta, solo se han descrito 1.5 millones de ellas, ¿verdad? Pero existen muchas más, obviamente. El hombre, como tal en la Tierra, no tiene tanto tiempo, por lo menos no como Homo sapiens, sí como en la era prehistórica, porque esto se divide en dos partes, por lo menos en la edad del hombre, la era prehistórica y la era histórica. ¿Qué es la era histórica? De la aparición. De la escritura, que son unos tres mil años antes de Cristo. Síganme en la línea de tiempo. Unos tres mil años antes de Cristo aparecen las primeras escrituras allá por Mesopotamia. Ok, ¿qué es la prehistoria? Es antes de la aparición de la escritura, que son alrededor de unos tres millones hasta la invención de la escritura. O sea, tres millones atrás quiere decir mucho antes del Holoceno, por acá. Ahora, eh, eso significa que el hombre venía evolucionando, según la teoría evolucionista. Llegamos al periodo donde queda el hombre como tal, lo que conocemos hoy en día, obviamente han ido surgiendo cambios también, ¿verdad? El Homo sapiens, pero el Holoceno permitió que la vida en la Tierra se pudiera desarrollar a lo que tenemos hoy. Esto es muy importante porque durante muchos años, durante muchos años, o sea, 11.700 años, se ha mantenido así ese cambio eh, en la etapa geológica, ¿verdad? Y, y, y en lo que es el cenozoico, en, dentro de esa de etapa geológica, esa etapa de holoceno, el hombre pudo desarrollarse perfectamente. Y hasta 11.700 años, y todas las especies en la Tierra que se encuentran hoy en día, eh, han estado desarrollándose, multiplicándose, ¿verdad? Sin eh, ninguna otra etapa geológica que haya intervenido hasta la época. Hasta la época. Sin embargo la intervención del hombre en la atmósfera con los gases de efecto invernadero, que ya lo van a ver más adelante, es lo que nos está haciendo, según los científicos, entrar a una nueva etapa geológica conocida como antropoceno. ¿Qué quiere decir antropoceno? Quiere decir la transformación del medio ambiente por la mano del hombre. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero que observen algo acá si nos vamos a la línea de tiempo verdad ya les hablé un poquito acerca eh, de, la, de la parte histórica que se da 3000 años antes de cristo ya les hablé un poco de la prehistoria que es antes de la historia o sea desde que ya el hombre pudo escribir en piedra eh, desde ahí ya podemos traer como quien dice más claridad de lo que ha sucedido ahora porque obviamente si no si no, si no se tenían, eh, si no se tenía la escritura no podíamos entender cómo realmente estas civilizaciones eh, comprendían la vida, ¿verdad? Muy bien, ahora partiendo desde acá, desde Cristo, ustedes saben que Cristo divide la historia en dos, ¿no? Que es AC y DC. Después de Cristo, unos 476 años después de Cristo, aquí se pueden ubicar, eh, surge la caída del Imperio Romano, que fue el último imperio eh, enorme en la Tierra. Hubieron muchos otros, pero el Imperio Romano fue el último que gobernó casi todo el planeta. Y luego después entramos a algo que se conoce Oiga bien, Edad Media. En esta Edad Media que tenemos aquí, que es exactamente entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento, la conquista de América, en ese periodo es la Edad Media 476 a 1490, que fue cuando se descubrió América, ¿verdad? Termina la Edad Media y al descubrirse América, pues encuentra lo que es la Edad Moderna. Luego... Eh, de la Revolución Francesa, entramos a la edad contemporánea, que es la que nos encontramos hasta el día de hoy. Pero quiero centrarme en este punto importante acá, porque ya vamos a ir a la gráfica. En una línea de tiempo, imagínese usted, todo lo que ha venido pasando en el planeta. Entramos al Holoceno, un periodo ideal para el desarrollo de la vida, 11,700 años, ¿verdad? Desarrollándose la vida perfectamente. Pero cuando el hombre, después del descubrimiento de América, pasa a esto conocido acá como la revolución industrial, que se da en 1760, aquí más o menos un poquito atrás de la revolución francesa, y lo que les mencioné, ¿verdad? Que sucedió lo que es la mecanización de la producción, uso de la energía de vapor, se comenzaron a emitir gases de efecto invernadero, obviamente venía comenzando a pequeña escala, pero esos fueron los primeros pasos para que se generara el cambio climático. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden observar un incremento en la concentración de gases. Esta gráfica que ustedes miran aquí es la concentración de gas metano, eh, de eh, dióxido de, de carbono y de, óxido, y de eh, óxido nitroso. Entonces, estos gases, el N2O, el CH4 y el CO2, que son los gases de efecto invernadero, se comenzaron a acumular en mayor concentración después de esta revolución. Industrial, eh, ya les voy a hablar un poquito de lo que conocemos como Revolución Verde, que se sumó a la concentración de estos gases de efecto invernadero. Todos estos gases anteriormente estaban en concentraciones equilibradas en el planeta, en todo el periodo del Holoceno. El planeta tiene alrededor de 14 grados centígrados en promedio, ¿verdad? Ahí van a ver un video que les va a resumir un poco eh, el tema de las temperaturas y los cambios que están surgiendo a partir del incremento de la temperatura. Cuando llega la revolución industrial y se comienzan a emitir gases de efecto invernadero, luego, en el año de 1940, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue en 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, surgió lo conocido como la Revolución Verde. ¿Qué fue la Revolución Verde? Bueno, fue un periodo... Donde este, había poco alimento para poder sustentar toda la población mundial. Desde la revolución industrial, la población mundial venía en crecimiento. Según algunos datos históricos, se creen que habían antes, en la Edad Media, había alrededor de unos 500 millones de personas en el mundo. Imagínense, hoy estamos más de 8 mil y pico de millones de personas en el mundo. O sea, es una cantidad enorme de multiplicación en poco tiempo, ¿verdad? En menos de 300 años. Entonces. Estamos hablando que en la Revolución Verde, pues no había suficiente alimento para poder alimentar a toda esta gente. La primera y segunda Guerra Mundial hicieron un desastre, ¿verdad? Y entonces decidieron a la Fundación Rockefeller, que fue una fundación de Estados Unidos, más la fundación, eh, la fundación Ford, también de Estados Unidos, eh, innovar o investigar cómo podíamos mejorar la situación eh, de alimento en el mundo actual, o sea, de esa época, ¿verdad? más o menos en 1940. Encontraron a un ingeniero agrónomo que se llama Norman Burlao, que fue un genetista, ingeniero agrónomo, y empezó a investigar en trigo. Esas investigaciones generaron una variedad de trigo que producía más que la criolla. Y les pareció bien, obviamente incrementaron la producción, hubieron obviamente muchos cambios. La primera variedad que sacaron es, eh, tenía buena producción, pero la caña era muy delgada y se doblaba. Y así, entre prueba y error, crecieron y lograron encontrar una variedad de trigo que producía mucho más, duplicado o triplicada la producción del material crudo que ellos tenían. Luego lo hicieron en maíz, posteriormente lo comenzaron a hacer en otras eh, variedades, ¿verdad? Otras familias también, por ejemplo, Solanáceas, Cucurbitáceas. Y hoy en día, pues ustedes saben, casi todo lo que comemos es mejoramiento genético. Pero en ese momento lo estaban haciendo casi solo en monocotiledones en lo que es trigo, maíz y por ahí otras especies. Muy bien, partiendo de ahí, todo fue bueno porque estamos hablando que esto disminuyó el problema de hambruna en la Tierra. Se cree, según la FAO, ¿verdad? que nosotros los seres humanos ocupamos unas 2.200 kilocalorías de energía. Datos de la época eh, dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, más del 56% de la población mundial no tenía acceso a esas 2.200 kilocalorías de energía con la investigación que hicieron esta gente en la Revolución Verde, se logró suplir esa cantidad de energía porque la cantidad de alimentos se incrementó y redujo esa, esa brecha a un 10%. Es decir, eh, después de la Revolución Verde, solo un 10% de la población mundial no tenía acceso a esa cantidad de energía. Esto fue muy bueno, a él le dieron un premio Nobel, pero sucede algo que no sabían y es que venía un enemigo silencioso y eran los gases de efecto invernadero que estaban sumando ya venían de la revolución industrial y se estaba sumando la revolución verde con el paquete tecnológico que estas plantas necesitaban estas plantas necesitaban más fertilizantes necesitaban eh, un consumo mayor de agua porque son cultivos mono o sea son, son son monocultivos cantidades extensiones de una sola variedad de cultivo en una área enorme verdad eh, se metió más fertilizante, más pesticida. Esto incrementó la producción de fertilizantes sintéticos y pesticidas y se vino a sumar a las emisiones de gases de efecto invernadero que ya traía la revolución, eh, la revolución industrial. Y ustedes pueden observar que en este periodo es donde tenemos una alza en la cantidad de emisiones de CO2, más o menos como en el año de mil, eh, si no me equivoco, como en el año de 1980 y algo por ahí, ¿verdad? ya se comenzaban a tener los efectos de esto, de estos gases de efecto invernadero que se estaban lanzando en la atmósfera. Pero mucho antes, una mujer llamada Eunice Newton, en 1813 nació ella, murió como en el año de 1888. Ella descubre en una, eh, en una investigación que realizó, ¿verdad? Ella hizo una, 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 sacó una tesis donde describe que los gases de efecto invernadero, bueno, principalmente el dióxido de carbono, podía llegar a calentar el planeta Tierra y que las emisiones en un futuro podían llegar a ser peligrosas. Eunice Newton puede buscar su historia, es muy buena la historia de ella, de hecho, ¿verdad? Hoy en día, pues ya estamos viendo ese trabajo que ella realizó en ese momento. Y... Pues ustedes pueden observar acá, las emisiones de CO2 comenzaron a incrementarse en el planeta. ¿Qué fue lo que causó estas emisiones de CO2? Un incremento en la temperatura. Cuando hablamos de un incremento en la temperatura, estamos hablando de un cambio en la atmósfera. ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Se acumulan en la atmósfera y cuando entran los rayos del sol, son, son expertos en dejarlos entrar, pero no en dejarlos salir. Entonces, se acumulan en la atmósfera. Incrementan la temperatura. Entonces, eh, en, 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 así a grandes rasgos, podríamos decir que el Holoceno, que es un periodo donde todo el ambiente estaba en equilibrio, ¿verdad? Unos 11.700 años de equilibrio, el hombre, ya en la etapa del Antropoceno, emitiendo gases de efecto invernadero e incrementando la temperatura, está transformando el planeta. No está definido cuándo comienza el Holoceno, porque. Hay muchas cosas que pasan con la intervención del hombre, la eutrofización, que es la cantidad de, eh, digamos, de fertilizantes que estamos lanzando y se van lixiviados a las fuentes de agua y esto genera algas y cubren eh, las la fuentes, los acuíferos, ¿verdad? Entonces esto también es un daño. Entonces aquí entra también el concepto antropoceno porque el hombre interviene generando daños en el medio ambiente, aparte del cambio que está generando. Eh, con el clima, también con lo que es la erosión, pérdida de los suelos. Bueno, hay mucho que hablar acerca del tema de antropoceno, pero específicamente hablando del tema del cambio climático, estamos posiblemente entrando a una nueva era geológica conocida como antropoceno, señores, y esto lo estamos causando nosotros con el incremento de la temperatura por el exceso de gases de efecto invernadero. Quiero dejarles por acá un pequeño video eh, para que ustedes puedan disfrutarlo. El clima está cada día más impredecible. Hay calores y fríos extremos, inundaciones, incendios, un suceso tras otro. Todos hablan de un cambio climático, pero los desastres ambientales siempre han existido. Entonces, ¿a qué se refieren con cambio climático? La Tierra está protegida por una capa de gases llamada atmósfera. Los gases retienen el calor del sol y mantienen una temperatura que permite la vida que conocemos. Esto es el efecto invernadero y es un proceso natural. Pero el desarrollo industrial ha multiplicado las emisiones de gases de efecto invernadero, los que intensifican la densidad de la atmósfera y aumentan la temperatura promedio de la Tierra. Esto genera síntomas. Los síntomas son los que llamamos cambio climático. Tú dirás, ¿pero en la historia siempre han ocurrido cambios climáticos? Claro que sí, pero esos cambios tomaban milenios en ocurrir. Nunca antes se habían emitido gases artificialmente y con tanta concentración. Ahora, si no hacemos nada, para el año 2100 podríamos llegar a aumentar la temperatura promedio en 6 grados. Las consecuencias son graves para todos los seres vivos. Las sequías hacen más escasa el agua. Los incendios forestales destruyen ecosistemas y viviendas. El derretimiento de los hielos aumenta el nivel del mar y causa aluviones y desastres naturales. Por eso, 197 países se han unido y han firmado el Acuerdo de París con el objetivo de que la temperatura promedio global no supere los 2 grados. Cada país presentó sus contribuciones nacionales para limitar las emisiones y disminuir su vulnerabilidad al cambio climático. Esos compromisos suponen cambios importantes en la organización de las sociedades y su economía. Se necesita un equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental. Se requiere una gran inversión de los estados y las empresas. El desafío climático también exige un esfuerzo importante de parte de nosotros, los ciudadanos. ¿Cómo usamos el agua? ¿Qué transporte elegimos? ¿Cómo consumimos? Todas nuestras decisiones dejan una huella en el planeta. Cada acción cuenta, cada acción suma y cada acción inspira. Es tiempo de actuar. Bueno, muy bien. Eh, partiendo de, de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Toda esta historia eh, del planeta, cómo se ha venido desarrollando eh, un ambiente natural ideal para las especies que se encuentran en el planeta Tierra y cómo nosotros hemos ido cambiando todo esto. ¿Cuáles son los, eh, las causas del cambio climático? O sea, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros en... Eh, para emitir gases, esos gases de efecto invernadero. Bueno, la actividad humana es la causa del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, las mediciones en megatones equivalentes de CO2. Podemos observar acá que la electricidad del calor es el que representa eh, la mayor cantidad de megatones equivalentes de gases de CO2 o dióxido de carbono, ¿verdad? El transporte también. También vamos a la industria, manufactura y la agricultura no se queda atrás, ¿verdad? Entonces, eh, aquí podemos ver distribuido todas las actividades que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos ayudar a mitigar este impacto? Como mencionaba por ahí la expositora del video, eh, tenemos que aprender a cambiar nuestra, nuestra forma de vivir, digamos, nuestra forma de producir, nuestra forma de conducirnos. Todo cuenta, jóvenes. Cada grano de arena cuenta. Así que es importantísimo que nosotros eh, vayamos también aportando, ¿verdad?, a mitigar esta problemática mundial, que nos afecta obviamente a todos La magnitud creciente del, del calentamiento aumenta en la probabilidad de impactos severos y generalizados e irreversibles. Efectos futuros del cambio climático, eh, es posible que el nivel del mar aumentara de uno a seis puntos, eh, perdón, de uno a 6.6 pies para el 2100. Los huracanes, ¿se acuerdan de lo, lo que les mencioné, verdad? Cuando este, hubo, eh, cuando entró el holoceno, ¿no? que aumenta la temperatura y esto incrementa el nivel del mar porque los glaciares retrocedieron y entonces se eleva el nivel de las aguas cada vez que la temperatura incrementa obviamente hay derretimiento este eleva el nivel del mar y pues por ahí puede ser que se separaron algunas islas como les mencionaba teníamos algunos eh, territorios como Japón, Taiwán, Indonesia se separan eh, esto va a volver a ocurrir si la temperatura sigue incrementando y el nivel del mar comienza también a elevarse, obviamente por el derretimiento de los, de los polos, ¿no? Para el 2100 hay una predicción enorme de lo que pueda estar pasando, muchachos, eh, cosas de caracteres apocalípticos, así que tenemos que empezar a enfocarnos, a cambiar, a cambiar. Nosotros tenemos que hacer nuestro aporte, ¿verdad? Los huracanes serán más fuertes e intensos, ya lo hemos vivido. Más sequías y olas de calor, se registraron las temperaturas más altas que hemos tenido en Honduras. Este año, ¿verdad? En México llegaron temperaturas a 52 grados centígrados. Imagínense, las temperaturas globales seguirán aumentando. Ok, quiero hacerles una pregunta y que la dejen en el chat, ¿verdad? ¿Qué cambios climáticos has notado en tu entorno en los últimos años? Eh, estas preguntas se las hago para que ustedes vayan relacionando el cambio climático que se está hablando aquí en jóvenes caficultores y que posiblemente pues se vive a nivel general, pero ¿qué cambios está viendo usted? O sea, ¿qué cambios está produciendo eh, el cambio climático en su entorno? ¿Los contestan? ¿Nos ayudan por favor con las respuestas ahí en el chat? Vamos a ver qué dicen por acá. Tenemos, eh, mencionan, ingeniero Alex, ¿qué nos mencionan por ahí? Interesante, ingeniero Julio, porque mencionan los jóvenes eh, aumento en la sí. temperatura, pérdida del agua, eh, lluvias fuertes e intensas, aumento de plagas en los cultivos, sobrecalentamiento, altas temperaturas de verano. Y por aquí alguien nos menciona eh, cuál es el promedio de temperatura de la Tierra. Ya les vamos a compartir un link, ¿verdad? De la, del, de la base de datos de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, de la NASA, para que todos puedan acceder a plataformas como esa donde pueden descargar datos, pueden descargar información. Ahí el ingeniero al final les le va a comentar un poco de eso. Y bueno, son muchos de los comentarios. Altas temperaturas, eh, calor, dice, exceso de lluvia, el sobrecalentamiento, dice Erika Román. Excelente, tremendo. Bueno, bueno, interesante, ¿no? Todos estamos relacionados con esto para que ustedes vean que no nos escapamos. De hecho, aún acá en Honduras, que hay zonas altas que se tiene un clima riquísimo casi todo el año, también ha estado teniendo eh, bastante impacto el, el tema del cambio climático. Entonces, quiero eh, así ya, un poquito puntual, porque prácticamente ya estamos terminando, mencionarles el cambio climático en la caficultura. Miren. El cinturón del café es una franja donde el café se desarrolla perfectamente. Incluye continente americano, africano, asiático, ¿verdad? Y en, este, en, estos, en estos continentes y en esta franja que pasa por el Ecuador, eh, se dan humedad, temperatura, eh, en condiciones edafoclimáticas en general que favorecen al cultivo de café. Ahora, estas condiciones, a medida el cambio climático se vaya incrementando, o sea, las temperaturas vayan elevándose, se va a ir perdiendo. El café evoluciona en los bosques tropicales del este de África, de altitudes de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar y con pocos cambios estacionales en temperaturas y precipitación. Más variación afecta la fenología de la planta, su productividad y calidad. En promedio, el requerimiento agroclimático del café, estamos hablando que muy aptos para él, de 1.400 a 2.000, bueno, 2.000 metros, eh, metros sobre el nivel del mar. Este, tenemos. Temperaturas, precipitaciones, perdón, de 1400 a 2200, ¿sí? Eh, temperaturas promedio de 14 a 28 grados, altura de 1200 a 1700, eh, podemos hablar hasta de 1800, 1900, ¿verdad? Metros eh, sobre el nivel del mar, pendientes, eh, bueno, un poquito menores a 30%. Sin embargo, eh, todo esto puede ir variando con el tema del cambio climático. Estas condiciones ideales, podrían cambiar y ser no aptas. Por ejemplo, tener temperaturas arriba de 34 eh, grados centígrados, ¿verdad? Entonces, esto precisamente, este dato de acá, este factor de temperatura puede generar un impacto grave. Por ejemplo, precipitaciones arriba de 4.200 milímetros, estamos hablando de un montón de agua. Eh, ¿Qué pasa? Si tenemos esas cantidades de precipitación, podemos tener daño también en nuestro café, porque obviamente esto va a generar deslizamientos, inundaciones, ¿verdad? Es mucha agua y el café realmente una distribución en todo el año, en los 12 meses, de 2.200, eh, de, perdón, de 1.400 a 2.200 milímetros de lluvia es, es ideal para él, para que se desarrolle. ¿Cómo ha impactado el cambio climático en su producción de café? Esa pregunta se la dejo para que ustedes la vayan contestando en el chat para seguir avanzando y podamos cerrar, pero quiero que analicen cómo ha impactado el cambio climático en la producción de su café. Efectos futuros del cambio climático en la caficultura. Disminución de condiciones climáticas ideales para el cultivo, se si ha ido disminuyendo esa brecha, ¿verdad?, de condiciones ideales. Yo hablaba con una eh, productora. Una joven caficultora también me decía que ellos tienen tilapia, más o menos 1200 metros sobre el nivel del mar, 1200, 1300. Y entonces yo le hice la consulta, le pregunté, bueno, ¿y, y ¿será que eh, tu producción es buena? ¿A qué tiempo sale esa tilapia? Porque estamos hablando que es una zona alta, ¿verdad? Y la tilapia se desarrolla muy bien, pero en zonas un poco más bajas, donde las temperaturas son más altas. No hemos tenido problemas, me dice, con la, no hemos tenido problemas con el desarrollo de la tilapia. Me sorprendió. ¿Por qué razón? Porque la, significa que las temperaturas están incrementando en zonas altas. Y esto quiere decir que, bueno, para la tilapia está muy bien, ¿verdad? Pero para el café no. Realmente esto está llevando plagas, enfermedades, ¿verdad? Y cambiando un clima ideal que antes teníamos para el café en unas zonas privilegiadas incremento de plagas y enfermedades, por supuesto, claro que sí, esto va generando una evolución en las enfermedades, verdad, van alcanzando mayor resistencia, van generando nuevas razas de roya y por ahí pues otros bichos que van a ir dañando nuestro café, pérdidas de fertilidad del suelo por tormentas que generan erosión hídrica, también prácticas para una, bueno, ahora prácticas para una caficultura resiliente, qué deberíamos hacer para evitar este impacto, bueno, primero siembra Árboles como plantaciones puras y sistemas agroforestales, manejo integrado de plagas y enfermedades, eh, establecimiento de obras de conservación de suelo, ¿verdad? Podemos eh, in, incluir ahí mismo también la incorporación de abonos orgánicos en planes de fertilización. ¿Por qué menciono eh, la incorporación de abonos orgánicos? Precisamente porque cuando agregamos abonos orgánicos al suelo, estamos mejorando muchísimo las condiciones del suelo pero sobre todo ayuda a la retención de humedad. Si el cambio climático está afectando las precipitaciones, digamos, en ciertas zonas cae más agua que en otras, por ejemplo, para la época de Toyota, en Honduras cayeron alrededor de unos 800 milímetros de lluvias en dos tormentas, lo que debió haber caído prácticamente en todo el año, ¿verdad? Pero no, se vino de un solo, en un solo momento, y a veces en, en ciertas regiones en específico. Esto no es bueno, porque en unas zonas está caliente, o sea, en unas zonas está seco y en otras zonas está demasiado inundado. Entonces, la materia orgánica nos va a ayudar a retener más humedad. Se, se tienen algunos datos por ahí, de hecho, eh, tuvimos una clase hace tiempo de microbiología del suelo, que nos nos los compartía un doctor en suelos y nos mencionaba. Eh, que aproximadamente eh, 1% de materia orgánica en una hectárea de suelo retiene 150.000 litros de agua. Imagínense usted la cantidad de agua que puede retener la materia orgánica. Así que yo les recomiendo que sigamos haciendo aportes de materia orgánica porque esto nos va a ayudar a retener humedad. Esto va a evitar la eutrofización, que es la pérdida de fertilizantes por lixiviaciones. Va a detener un poco más el fertilizante ahí, va a detener la humedad por mucho más tiempo para que la planta pueda obtener ese nutriente, pueda obtener esa agua y seguir produciendo, verdad, eh, en todo el año lo que nosotros andamos buscando, pues, o sea, una producción ideal, verdad, que ande un rendimiento óptimo y que no tengamos esos desbalances por problemas hídricos. Muy bien, jóvenes, esto era todo. Quiero eh, cerrar ya con lo que son el resumen de lo aprendido el día de hoy. Eh, espero que lo hayan aprendido, verdad, pero ¿Qué quiero que con qué, ¿Con qué puntos claves quiero que se quede? Bueno, primero, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. La revolución industrial es uno de los puntos de partida en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El incremento de los gases de efecto invernadero está incrementando la temperatura del planeta. El cambio climático está afectando los microclimas donde se desarrolla el cultivo de café, incrementando los daños por plagas y enfermedades y afectando la fertilidad de los suelos con lluvias torrenciales. Para una caficultura resiliente se debe implementar siembra de sistemas agroforestales. Manejo integrado de plagas y enfermedades, uso de horas de conservación de suelo y aplicación de fertilizantes orgánicos en los planes de fertilización, entre muchas, pero muchas otras cosas más que van a estar viendo a lo largo de este maravilloso curso de cambio climático y café. Queda mi el número de teléfono de Jóvenes Caficultores, 3168-5203, y el correo consultas Jóvenes Caficultores, hn arroba para cualquier dudas o sugerencias. Ingeniero ¿no, Alex. Muchas gracias, Ingeniero Julio. Y bueno, permítame echarme mi, mi trago de taza de Nescafé, ¿verdad? Para refrescar un poco la garganta y darnos energías de ese rico cafecito. Eh, a todos los que nos ven a través de Facebook, YouTube, Telegram. En YouTube tuvimos ahí una, un problemita técnico porque no se escuchaba la sesión, pero ya lo solucionamos y también nos pueden ver a través de Facebook, Zoom. Y mañana les vamos a compartir la sesión grabada para que con el audio ya editado para que ustedes lo puedan escuchar. Hemos estado compartiendo las asistencias a través del chat, verdad. Y muchos muchos preguntaban cómo anda la temperatura anual, cómo anda la temperatura eh, que nosotros tenemos en este momento, verdad. Y van van a tener diferentes invitados que van a estar compartiendo eh, esos aprendizajes y experiencias que tienen. Eh, al ingeniero Julio le saludan alguien desde, de, perdón desde aquí, desde Facebook, nos comentan que han sentido variaciones en, en cuanto era el clima en su zona. Nos comentan, ah, perdón, se me comentó el chat, pero desde El Salvador. Nos dicen, eh, ya se siente en mi zona, desde El Salvador, que no se puede dormir en la noche del calor. Así que han habido variaciones, no solo eh, en nuestro país, sino que jóvenes que nos comentan desde diferentes países, Nicaragua, que dicen que han habido cambios significativos, ¿no? Y esto refleja que no solo a nivel de estadística lo podemos ver, sino que nosotros también lo podemos notar. Este año tuvimos, estamos esperando las lluvias de, las famosas lluvias de mayo, y se llegaron las la, la lluvias de junio, casi julio. Entonces tuvimos un atraso significativo en, en esas condiciones climáticas. Entonces sepan ahí todos ustedes, ¿verdad? Que, que es importante que estén al pendiente de, de, de cada una de las clases. En general, ingeniero Julio, no hay preguntas, más que todo felicitaciones y yo también les quiero dejar aquí la antes de pasar a la siguiente parte de la sesión de hoy les quiero dejar estas dos herramientas importantes que pueden pueden eh, utilizarlas y así como habíamos conversado ya las hemos utilizado en ocasiones para hacer análisis de, de datos cuando eh, estamos trabajando en el proyecto de, de Coyubia eh, veamos esta herramienta que es el NASA Power Power eh, Access Viewer verdad ustedes pueden eh, buscar una localidad en cualquier parte del mundo pueden pedirle que les refleje un reporte de precipitaciones. Yo en mi caso le pedí con, la ubica, con las coordenadas que me generara un reporte promedio, máximo y mínimo y estándar de cómo estaban las precipitaciones en los últimos cinco años, desde 2017 hasta 2022. Y esto finalmente me podrá conducir a, a tener gráficas que me van a permitir analizar los comportamientos climáticos de las últimas zonas. Además, información, ¿verdad?, que el ingeniero Julio les estuvo mostrando. Eh, por ejemplo, pueden entrar a, a clavematnasa.gov eh, y pueden encontrar las variaciones y las anomalías que han habido a nivel de los cambios en la temperatura. Por ejemplo, se han encontrado últimas anomalías, ¿verdad? Que se han estado registrando desde los años que el ingeniero les hablaba, 1951. Y vean los promedios que le genera y los cambios en las anomalías, ¿verdad? Y las variaciones a nivel climático, incluso por año. Que se evidencian entre un año y otro año en relación al promedio de la temperatura global del planeta, que lo pueden ver por año y por estadística. Además de eso, complementa eh, que otra información tiene esta página de la NASA: pueden encontrar eh, las concentraciones de gases como dióxido de carbono, cómo han ido incrementando y pueden descargar estas gráficas que les van a servir a ustedes de información y que complementan toda esta información que les traemos. Eso era nada más lo que les quería decir, ¿verdad? Para que ustedes vean que andamos al filo de la cuchilla y el ingeniero nos dio esa presentación magistral y con todo ese contenido. Y ahora quiero decirle para los jóvenes que son hondureños, ¿verdad? Tenemos abierta la convocatoria para participar en el programa de Jóvenes Prospera, Liderazgo para jóvenes en el agro, una alianza entre USAID, TMS, Nestlé, y Zamorano y la Fundación Condu Café para a jóvenes líderes que han cursado más de dos cursos o han tenido ya la experiencia en el aula móvil con nosotros, como requisito les pedimos eso, eh, haber cursado los cursos virtuales o es, haber estado en el aula móvil, tener una edad de 18 a 29, ser emprendedor o tener un negocio o un trabajo, o finca familiar o finca propia, para participar en este programa de cuatro días de formación de jóvenes en el agro. ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué les pedimos? Que se comuniquen con nosotros para ver si cumplen los requisitos y este otro grupo va a participar del 26 al 29 de agosto. Así que ya abrimos inscripciones para que ustedes nos busquen, eh, se comuniquen con nosotros. Ahí dejo mi contacto, el del ingeniero Julio y el de Nelson, que estamos levantando los listados para poderlos incluir en este programa, ¿verdad? Y para los que son externos, ¿verdad? vamos a tener sorpresas muy especiales. Esperamos eh, tener interacciones también con ustedes. Tener invitados especiales en la medida que la virtualidad nos lo permite y que nos conecta a cada una de las actividades que tenemos. Vamos a habilitar el espacio de la casa, Vemos una foto para que sonrían en el video, ya pueden iniciar video y para que nos podamos ver hoy todos los que estemos hoy aquí, ¿verdad? Y eh, veamos esas esa cálidas sonrisas, esos amigos que han estado fieles aquí en jóvenes caficultores, que han estado aprendiendo y, que, eh, y, lo, y a los que son nuevos también, yo les quiero extender una. Una cordial bienvenida a todos para que puedan sentirse como en casa, jóvenes capicultores, es una gran familia. Le agradecemos este espacio al ingeniero Julio que nos dio esta, esta magnífica presentación. Y bueno, por ahí vemos a María Fátima a Manuel, a Ever a Angeli, a Javier, mucho gusto. Qué alegría a todos los que pueden encender su cámara y saludarnos. Y bueno, nos estamos pasando unos minutos. No olviden registrar su asistencia. Cada uno de nosotros puede invitar a alguien más y podemos hacer crecer esta maravillosa comunidad entonces ingeniero Julio le doy el espacio para que se despida y cerramos la sesión de hoy con los jóvenes caficultores tremendo no muchas gracias Alex y a ustedes jóvenes por habernos aguantado verdad este esta hora de clases venimos comenzando así que se abrió el telón ya en jóvenes caficultores y a seguir tomando café y a seguir aprendiendo también verdad el día de mañana vamos a tener una clase muy importante y traemos un invitado especial Vamos a la clase de mitigación al cambio climático como seguimiento a esta clase introductoria con este maravilloso tema. Así que los esperamos a la misma hora y por los mismos canales.